Cristina Cifuentes es reafirma en la carta enviada al rector de la REE, Juan Carlos, en què no ha comès cap il·legalitat i que ha complit els requisits que li va posar la universitat per aconseguir el títol. Afirma que es produïren una sèrie d'irregularitats administratives alienes a ella. També reconeix que la universitat li oferí facilitats per cursar el màster i demana disculpes si s'equivocà acceptant-les. La presidenta madrilenya, en una compareixença davant els mitjans, insisteix que no veu motius per dimitir. Jo, objetivamente, no veo que haya ningún motivo objetivo para dimisión, puesto que no hay investigación, no hay imputación, no hay ilegalidad. Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto. El PP, tot i que no la defensa explícitament, desvia l'atenció als altres partits. Lo que no tiene ningún sentido es que en estos días estemos descubriendo políticos de todos los colores, de todos los partidos, con licenciaturas falsas, que lo reconocen sin sonrojo, y sin embargo esos mismos, con licenciaturas falsas, son los que ponen mociones de censura a otros. Però Cifuentes no convenç l'oposició i diu que la renúncia del màster no és suficient. Si quieren mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid, si quieren garantizar la estabilidad en la Comunidad de Madrid estos 8 meses que quedan de legislatura, pues solo tienen que proponer un candidato. Y nosotros seguimos donde estábamos, esto es en la moción de censura. De moment continua sense fixar-se la data de la moció de censura.